El Consejo Gremial Nacional se declaró en Asamblea Permanente para analizar y discutir la reforma tributaria. Su presidente, Bruce McMaster, señaló que el Gobierno no ha atendido los reclamos sobre la inconveniencia de aplicar el llamado impuesto a la riqueza. En Asamblea Permanente los gremios analizarán y discutirán el impacto que tendrá la reforma tributaria para el sector productivo del país. Hoy iniciaron con la primera reunión extraordinaria. Recuerden que nosotros lo que hemos solicitado en el Consejo Gremial y también la ANDI es el hecho de que se haga una reforma tributaria estructural en Colombia. La molestia generalizada del Consejo Gremial Nacional es especialmente por el impuesto a la riqueza planteado a cuatro años. Se han atendido muy pocas de las solicitudes que el Consejo Gremial ha hecho hasta ahora. Eh, nosotros esperamos que entre el periodo que transcurre entre esta votación del día de hoy y las votaciones en plenaria podamos convencerlos de los argumentos por los cuales nosotros hemos... Eh, Insistido en la inconveniencia del impuesto al patrimonio. Los gremios reiteraron que están dispuestos a financiar el déficit del presupuesto a través de otros impuestos. Que esos impuestos se paguen a través del de mecanismo que le haga menos daño a las empresas y que le haga menos daño a la economía. McMaster dijo que tras la reunión que sostuvo ayer con el presidente Santos, esperan que el próximo año se tenga una reforma integral construida con empresarios, académicos, expertos e incluso con las recomendaciones de la OCDE.